señal que no lo encontráis, pero lo encontráis estupendamente bien. Yo me encuentro maravillosamente bien. Otra vez se ha liado la gorda. Otra vez todos los participantes de un concurso se están quejando de Tongo. Y esta vez Eurogamer está ahí en medio. Lo siento, pillados con las manos en la masa porque... ¡Joder! Señores, 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 está habiendo una promoción muy importante y también Eurogamer se ha sumado a esa promoción y estaba ahí dando de premio una Nintendo Switch Lite, que ya sabéis que se pone a la venta mañana, Nintendo Switch Lite, Zelda The Link's Awakening, y Nintendo España está haciendo una promoción muy importante. Yo me alegro por ello, se nota que tienen más recursos y han dado a diferentes páginas web una Nintendo Switch para que ya cada página web la sortee como quiera y a quien quiera el premiado, ¿de acuerdo? O sea, ya le da toda la potestad y todo el poder a las páginas web. Muy bien, Eurogamer... Eurogamer la ha cagado. Eurogamer la ha cagado a unos niveles. La base del concurso era, me parece, darle retweet, alguna cosa más. No sé si seguir también a esas páginas web, no lo sé exactamente. Pero hacían una pregunta, que cuál era el elemento, que es lo que más les gustaba de la Nintendo Switch Lite, ¿no? Es la pregunta que todas estas páginas web en esta promoción tenían que hacer. ¿Cuál es el elemento, qué es lo que más os gusta de la Nintendo Switch Lite? Bueno, entonces la gente pues participa, pues ya sabéis, dándole a retweet, que si seguir, que si tal, y dando una respuesta, una respuesta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, Eurogamer! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Os presento al ganador de Eurogamer. Os presento al ganador de Eurogamer. Enhorabuena, enhorabuena. ¿Cómo era? ¿Snalos? Lo tengo por aquí apuntado. Parece que es Snalos, ¿verdad? Efectivamente, Snalos. Enhorabuena, Snalos, por haberte llevado el premio de esa Nintendo Switch Lite por parte de Eurogamer, que como Eurogamer había recibido, no había tenido que comprar ni nada la Nintendo Switch Lite, pues un poco como que se la sudaba, ¿no? Pero señores, a mí me da cosilla de la gente que ha participado de manera inocente y de manera con esperanza y con fe, confiando en Eurogamer. Ha participado en el concurso y me temo que teníais pocas probabilidades de que os llevaseis esa Nintendo Switch Lite. Vamos con las pruebas forenses. Vamos con las pruebas. Bueno, señores, bueno, señores, bueno, señores. Se ha liado Eurogamer, la habéis liado bien. Snalos. Es una cuenta recién creada. Es una cuenta que se creó hace 4 o 5 días. Maldita sea. Y es la típica cuenta bot. La típica cuenta, en realidad, clon, no es un bot, cuenta clon, para participar en concursos. La prueba, ahí la tenéis. De verdad, Eurogamer, ¿cómo puede sudar tanto el concurso que ni os habéis dado cuenta de que este señor se había creado la cuenta hace nada, que apenas tiene mensajes su cuenta y que los pocos mensajes que sí tiene son de este sentido? O sea, participando en todos y cada uno de los concursos que ha habido de esta promoción de la Nintendo Switch Lite. Ya sabéis, ya estáis viendo los mensajes. Ah, y encima el tío siempre da las mismas razones. ¡Es un copia y pega! Hostia, más descarado imposible. Enhorabuena, Snalos. Enhorabuena. Y enhorabuena, Eurogamer, por haber premiado a este señor. Pero esto no es lo más grave, ¿eh? Esto no es lo más grave. Vamos a centrarnos en esta parte. Pero señores, la cosa es muchísimo más grave. Muchísimo más grave. Bien. Los de Eurogamer no tienen en cuenta que esto es una cuenta recién creada. No tienen en cuenta que está participando en un copia y pega en todos los concursos. Y se supone que de manera legítima este Snalos ha ganado el concurso de Eurogamer. En primer lugar, su mensaje es un mensaje totalmente estándar, soso, sin gracia. No pretende ser ni original ni nada. Y uno se pregunta... ¿Por qué le han dado el premio a los de Eurogamer si no tiene gracia ni nada lo que tiene el mensaje? Sí, vale, sí, es portátil, es más fácil de viajar con ella, sí, vale. Me quedo igual, o sea, ¿quién ha decidido ese premio? No, parece que es como por un algoritmo. Vamos ahí a una calculadora o alguna ruleta de la suerte o alguna cosa y con los ojos cerrados decidimos quién gana.
Entonces, ¿por qué cojones le hacéis a la gente participar y con esperanza y con tal intentan ser originales y os ponen un mensaje original para participar y tal, ¿no? Por ahí vienen las quejas Eurogamer. Gente que es seguidora de Eurogamer, de buena fe, y que se han visto decepcionados por decir, pero cojones, ¿para esto pongo yo mi mensaje? Para luego ver quién se lo ha llevado. Ha habido mucho lío en esto, ¿no? En cuanto ha dicho el ganador Eurogamer, todos los mensajes de respuesta es diciendo, señores, aquí ha habido tongazo, o sea, esto no es normal que se lo hayáis dado a este señor. Son quejas suyas, ¿no? Yo simplemente me estoy haciendo eco, Eurogamer, yo me estoy haciendo eco. Son quejas de esta gente. Bueno, bueno, bueno. La verdad es que ya queda bastante cutre. La gente latina me pregunta que qué es cutre. Es muy poco profesional. Es muy, 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 muy poco profesional. Desde luego, cada vez que una de estas páginas web hace un concurso, queda, la verdad, en pañales y queda, se les ve muy rápidamente las costuras y tal, de qué pie cojean, luego que siempre están, ¿no?, un poco presumiendo de profesionalidad, de que todo está muy bien encuadradito, todo muy bien iluminado, la cámara está muy bien puesta, el sonido, pero luego en la manera de hacer las cosas no son tan profesionales. Bien, señores, lo siento mucho. Lo siento mucho, lo siento mucho. Stesnalos, casualmente, es de Barcelona. Bueno, de Barcelona, vale. Los de Eurogamer, ya sabéis, Eurogamer está, todo Eurogamer España, están allí en Barcelona, todos juntitos, como en un buen cortijo, y todos como buenos amiguitos. Todos están allí en Barcelona, ¿vale? Snalos, Barcelona, no, es una prueba, no veo la unión, no sé por dónde va Sassel, no me gusta, Sassel, por dónde va. O sea, ya me parece lo suficientemente grave que le hayan dado un premio apenas sin mirar a quién, se acaba de crear una cuenta, ha sido tan soso, tan descarado y tan todo, tan mal todo, que ha participado en todos los concursos con el mismo mensaje. Está claro que esta cuenta se creó simplemente para participar en esto, con lo cual yo podría hacerme 120 cuentas e intentar participar. ¿De verdad? Bueno, de acuerdo, vale, vale. No pasa absolutamente nada. Lo más grave de todo. Coinciden en un mensaje, y esto, no, esto ya sí que es verdad que es la prueba definitiva, y esto sí que es verdad que no es casualidad, además de que vive en Barcelona. Lo siento mucho. Me cae bien. Sé que ya me va a odiar para siempre, pero bueno, ya me odiaría porque me he metido ya mucho últimamente con Eurogamer. En la cuenta de Borja Pavón, voy a tapar la foto y tal, en la cuenta de Borja Pavón hace muy poquitos días, 4-5 días, Borja Pavón ponía una foto de una boda y ponía, estoy de bodorrio o algo así, algo de bodorrio. Bueno, vosotros estáis ya viendo el mensaje. Algo de bodorrio hace 4-5 días. Snalos, Snalos, Snalos. Hace 4-5 días también estuvo de bodorrio. ¡Ay, ay, ay, ay! Esa duele más. Esa duele más. Ese foco de unión duele más, ¿verdad? Oye. Yo aquí no estoy diciendo nada. A lo mejor para vosotros no es una prueba suficiente, pero la verdad es que maldita la casualidad, ¿verdad? Eurogamer justo le dan el premio a este señor que justo se ha creado la cuenta hace muy poco y justo vive en Barcelona, como Borja Pavón, y justo van de boda el mismo día, van de boda el mismo día. Y justo, hay muchas bodas en Barcelona, hay muchas bodas, puede ser casualidad. Y justo, para referirse y para expresarse cómo va esa boda, utiliza el mismo lenguaje, utiliza la misma jerga, utiliza la misma expresión que Borja Pavón. ¡De bodorrio! ¡De bodorrio! ¿Vosotros lo veis eso casualidad? Vosotros lo veis eso casualidad. Es lo que digo. Eurogamer, 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 Eurogamer. O sea, en cuanto rasca un poquito la superficie, a lo mejor no sois tan profesionales. Voy a hablaros de un profesional. Sí, de mí.
No, no, por Dios, yo no soy precisamente el tío más profesional del mundo, pero apenas yo he hecho concursos nunca, apenas he hecho concursos, pero la semana pasada hice un concurso. Hice un concurso muy bonito, muy bueno, del cual me siento muy orgulloso, sobre todo esta vez quien había otorgado los premios era nuestra deidad Ultra Week, que en total fueron 4 Gears 5. Impresionante, o sea, lo de Ultra Week es de ser un ser magnánimo absoluto, o sea, muy bien, un filántropo. Entonces Ultra Week decía, Thomas Hassell, 4 Gears 5, toma 4 Gears 5 y tú ya los repartes entre tus seguidores como quieras. Haces un concurso como tú quieras, como tú quieras. Vale, entonces dije yo, vale, tenemos estos 4 Gears 5. Primero fueron 2 y 2, ¿eh? Primero fueron 2 y luego dijo Ultra Week, pues toma otros 2. Vale, ¿cómo lo hice yo? Dije yo, vale, en mi directo, todo en directo, ¿eh? Todo en directo, sin trampa ni cartón, todo en directo. Vale, tenemos estos juegos, pues lo que vamos a hacer, escribí un tweet rápido y dije, sorteamos el Gears 5. Y bueno, yo lo sé, yo no soy tan profesional y yo no dije lo de retuitear y seguidme ni gilipolleces de esas, no. Simplemente dije, decidme un motivo por el cual queréis el Gears 5. ¿Por qué queréis el Gears 5? ¿Cuál es vuestro motivo? Dadme una buena razón, sed originales y me ponéis los motivos. Participó muchísima gente, de hecho de madrugada fuimos trending topic, de lo cual me siento muy orgulloso, ¿vale? Y en directo todo el mundo vio la transparencia del concurso. No engañamos a nadie, participó también, o sea, me ayudó Galerian también, entre los dos éramos los jueces, decidíamos, y bueno, luego la gente del chat que estaba en el directo, que había más de 500 personas. Pues decidíamos cuáles eran los comentarios más originales. Señores, leí en directo todos los comentarios. Había más de 100 comentarios, bastante más de 100. O sea, había muchísimos comentarios. Los leí todos en directo. Y fui marcando, fui yo anotando en mi libreta los que más me gustaban, tal y cual, los fui apuntando, tal y cual. Vale. Al final salieron, bueno, 4 ganadores y tal. Pero no fue a dedo, precisamente, no fue tal, hubo muchas bromas, decíamos, ¡oh, me cago en la leche! ¡Pero si este ni me sigue! ¿Pero qué? Uno de los que se llevó el premio ni me seguía. Decíamos, pero bueno, si tu mensaje está de puta madre, ¡pero no me sigue! Esto resta, ¿eh? Esto resta punto a la hora de decidir. Y el muchacho en directo ahí corriendo me empezó a seguir ahí en el mismo directo. ¡Ay, Sasael, que te está siguiendo ya! ¡Y a Galerian también! El muchacho hizo caso, no escuchó y dijo, no, ahora mismo yo me pongo a seguir. Al final se llevó el Gears 5, fue uno de los que se llevaron el Gears 5, por mensajes originales, mensajes graciosos y tal. Así lo hicimos. Y luego al final del directo, después de todos los mensajes leídos y tal, ¡pum! Aquí tenéis los ganadores. No ha habido ni trampa ni cartón, estas eran, bueno, las bases del concurso, las reglas, lo siento, la arbitrariedad que tenemos Galerian y yo para decidir según nuestros gustos y tal, cuáles son los mejores mensajes y más o menos ver que el chat del directo está de acuerdo. Así que lo hicimos así y nadie se quejó. Absolutamente nadie. Porque se hizo todo de manera totalmente transparente. Estaba de notario nuestro señor Ultra Week y estaba de notarios todo el mundo que estaba viendo el directo. Así fue como lo hicimos. Yo ya sé que soy muy baratejo, Enrique. Yo ya sé que soy un paleto de pueblo y, en fin, que soy un pobre matón y todas las cosas que me dijiste y todo lo que decís y que utilizo, como era, el Windows Media Maker como diciendo que soy lo más baratejo y lo más, Dios mío, qué cosa más. Sí, pero a la hora de hacer esas cosas, cuando ya tienes que recompensar a tus seguidores y tienes que jugar a esto, son cosas muy bonitas, que dan muy buen rollo compartirlas con la gente y la gente te lo agradece muchísimo y tal. Hicimos las cosas muy bien. De eso me siento muy orgulloso. Y muy orgulloso de mi comunidad, orgullosísimo. ¿Vosotros no hacéis las cosas tan bien? ¿Vosotros no hacéis las cosas tan bien? En cuanto disteis el premio, todo el mundo se quejó. Y todo el mundo os acusó de lo mismo. Lo que pasa es que esa gente no sabía lo de los 4 días, lo de la boda, lo del bodorrio. Eso no lo sabían.
Lo que sabían era que era una cuenta específicamente creada para concursar para lo de la Nintendo Switch Lite. Aquí Nintendo no tiene nada que ver, es simplemente la que ha facilitado la Nintendo Switch Lite a cada revista, a cada página web, y ya que a ellos se la apañen como puedan. Pero de verdad, Eurogamer, soy así, de verdad. Nos queda constancia de que a vosotros os la sopla Nintendo y Microsoft. Eso está clarísimo. Pero hombre, que os la sople también vuestros propios seguidores. Que este es el mayor feedback que puede haber. Los concursos. No habéis quedado en muy buen lugar. Lo siento. Que lo paséis vosotros, señores, muy bien con los videojuegos. Es que quería hacer esto por hacer justicia para la gente que ha participado y que está muy feo que le hagáis hacer un comentario de por qué os da ilusión lo que estamos haciendo que participéis, para que luego se vea que no servía para nada. Queda muy feo y me parece muy injusto. Muy injusto, y quiero que todo el mundo se entere. En fin, señores, vosotros lo paséis muy muy bien con los videojuegos. En lo que es la descripción del vídeo os dejo lo que es el enlace de Instant Gaming, hacer vuestras compras y tal. Tenéis el Zelda The Link's Awakening con un 20% de descuento, muy buenos precios. También el Zelda The Link's Awakening en Amazon, que dejo el enlace, está por 50 euritos, está también rebajadillo y en formato físico lo tenéis. En fin, os dejo los dos enlaces, podéis comprar los videojuegos que queráis o los artículos que queráis en Amazon para apoyarme, por favor, desde ese enlace. Y nada, que un abrazo muy grande a todos y ya sabéis, consejo a Eurogamer, ya que se ve que os importa una puta mierda vuestros seguidores, lo mismo que, ¿cómo es lo de A Night Games? Eso de tener Patreon y que luego no habléis con la gente, se quejó. Es que me hacen gracia esta gente que dicen que son los más profesionales, los del Patreon de A Night Games, hicieron una especie de motín diciendo: ¡nunca escribí en los comentarios! ¡Nunca respondéis! ¡Nunca nos habláis! ¡Y estamos pagando! Entonces un tal Pep se puso mano a la obra y dijo: a partir de ahora voy a contestar siempre. Nunca hablaba antes, pero los de Patreon se han quejado y tengo que ir a por todas. ¡Vamos! A escribir a partir de ahora. Hay que ser más profesionales. No solo con vestirse bien, con salir muy bien iluminado, con salir muy bien en la imagencita e ir de gurús, no es suficiente. No es suficiente. Hacedme caso. Son las otras cosas lo que os convierten en verdaderos profesionales. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!